atzegin handia da niretzat, jardunaldi honetan parte hartzera etorri zareten, irakasle, aurkulari, erakunde entitate eta elkarteetako lagun guztioi ongi etorria ematea. Hezkuntza komunitate osoarentzat antolatua da jardunaldi hau. Hori baitira inklusibitatearen eta aniztasunarekiko arretaren esparru naturalak, esparru heterogeneoak hain zuzen ere, non guztiak hartzen diren kontua eta guztien ahalmen eta gaitasunen garapena ahalbidetzen den. Oraindik orain, eskola inklusiboaren esparruan aniztasunari erantzuteko plan estrategikoa aurkeztu genuen, 2012-2016 eperako. Gaur, aurkezten dugun adimen gaitasun handiko ikasleen hezkuntza, bi dokumentu, orientabideak eta jarduera plana. Dokumentua testu inguru horren barruan ulertu behar da, haren garapen gisa hartu da. Nazioarte mailan egin diren hainbat biltzar eta txostenetan eta UNESCOren gomendioetan eskola inklusiboa hartzen da hezkuntza paradigmatza. Kalitatezko eta ekitatezko hezkuntza bidezkoago bat lortzeko bidean. Inklusioa ikasle guztien aniztasuna, adimen gaitasun handiko ikasleen ere bai, bere gain hartu eta bultzatzen duen hezkuntza prozesu. Hezkuntza sailaren azken urte hauetako jokabidea ere eskola inklusiboaren hastapenen ildotik abiatu da. Aniztasunari erantzutea, kalitatezko hezkuntza sistemen ardatz nagusitzat hartzen delarik. Hezkuntza orientabideak jasotzen dituen dokumentua eta adimen gaitasun handiko ikasleentzako egindako jarduera plana irakasleei dago bereziki zuzendua eta hastapen horietan du oinarri. Kontuan hartu behar da, gaitasun handiko ikasleen multzoa ez dela bat eta erabatekoa oso talde heterogeneoa da. Gainontzekoen artean dagoen aniztasun berbera aurki dezakegu bere baitan. Oso azpimarragarria iruditzen zait, dokumentuan gaitasun handiko neskatoak modu ageriagoan ager daitezen egiten den ahalegina. Ez dugu ahaztu behar, zailagoa izan hori dela gaitasun handiko neska behar den moduan nabarmentzea. Odoa, munduko zientifikoaren rankingetako lehen tokietan emakumeak aurkitzea ere zailagoa izaten den bezan. Halabehar, dokumentoak oso kontuan hartzen ditu gaur egungo gizartearen ezaugarriak, bereziki informazio gizarteari dagozkionak. Informazio ugaritasuna kudeatzeko gai izango diren hiritar prestatuak behar ditu. Etengabeko bilakaerak, etengabeko aldaketak, dakarren ziurgabetasunari aurre egingo dioten hiritar prestatuak gabe. Gizartearen ematen ari diren aldaketa horiek, hezkuntza ere isla zuzena izan ohi dute. Paradigmak aldatu egiten zaizkigu, esaterako, eskola integraziotik, eskola inklusiborako bidea egin dugu eta adimenaren ulertze unitario batetik, adimen anizkoitzetarako urratza egin dugu. Efectivamente, a diferencia de otras teorías que conciben la inteligencia como algo estable e inmodificable desde el nacimiento, Howard Gardner, Premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales 2011, ha desarrollado su teoría de las inteligencias múltiples, lo que supone un cambio significativo en el modelo educativo. Concibe la inteligencia como algo que cambia y se desarrolla en función de las experiencias que un individuo pueda tener a lo largo de la vida. Y asimismo nos dice que aquellos que se sienten más afines a la posición de la creatividad ven en la educación una oportunidad de que los individuos inventen el conocimiento por sí mismos y hasta un punto significativo transformen lo que se han encontrado en el pasado y quizá contribuyan finalmente al saber colectivo con nuevas ideas y conceptos.
Del mismo modo, y dada la importancia del entorno para el desarrollo personal y social del alumnado, uno de los pilares de la educación inclusiva es la colaboración entre la escuela y la comunidad con el fin de conseguir el desarrollo integral del alumnado. Así, la colaboración de familia y escuela es imprescindible en la educación del alumnado con altas capacidades. En el Departamento de Educación, la apuesta por la colaboración y la aportación y la participación de las asociaciones es firme. Y entre ellas se encuentran las asociaciones vinculadas a las altas capacidades que sabemos se encuentran hoy aquí entre nosotros. Por otra parte, una escuela inclusiva que responda a la diversidad del alumnado requiere una transformación, tanto de los estilos de enseñanza-aprendizaje como de las actitudes de la comunidad educativa. Es decir, se necesita sensibilidad, aceptación, empatía y conocimiento de las características de las necesidades del alumnado con altas capacidades intelectuales. Se necesita también formación y actualización científica. Conocimiento de respuestas y prácticas exitosas para un óptimo aprendizaje y para el desarrollo de la creatividad. La tarea de transformar los centros educativos en escuelas inclusivas es compleja. Esto yo creo que lo sabemos todos y todas. Y requiere tanto la disposición del profesorado como el liderazgo de los equipos directivos, para llevar a cabo un trabajo reflexivo, individual y colectivo, de indagación y análisis sobre los presupuestos y las prácticas en los que se desarrolla nuestro trabajo. La educación inclusiva persigue la equidad, la justicia y también la excelencia. Es diversidad, es horizonte, es un proceso o ciclo continuo de reflexión, acción, de mejora y de conocimiento científico. Ello implica estar dispuesto a la revisión de actitudes, ideas, prácticas y aportaciones para promover los cambios o innovaciones que de ese análisis se den. La pasión, la ilusión y la emoción por una educación para todos han estado en la base de la elaboración de este documento que hoy se presenta. Para terminar, lo que se pretende es ofrecer al profesorado y a otros profesionales y al conjunto de la comunidad educativa información y estrategias que les permitan conocer y responder de forma adecuada al alumnado de altas capacidades y posibilitar el desarrollo de todos los talentos de nuestros escolares. Ello supondrá una mejora para los centros educativos y una inversión claramente para el futuro de nuestra sociedad. Si la educación inclusiva supone un modelo de escuela en la que el profesorado, el alumnado y las familias tienen que participar, tenemos necesariamente que aunar fuerzas y movilizar todos los recursos del centro y de la comunidad para mantener el aprendizaje activo de todo el alumnado y, evidentemente, de todo el alumnado con altas capacidades. Por último, os quiero transmitir y compartir probablemente con vosotros y vosotras una preocupación. La tarea de un sistema educativo de calidad es la lucha contra el abandono temprano y el fracaso escolar. Las cifras que publica el Ministerio de Educación en su libro informe Alumnos precoces, superdotados y de altas capacidades manifiestan que el 70% de los alumnos superdotados tienen bajo rendimiento escolar y que entre el 35 y 50% de ellos se hallan en fracaso escolar. Estas cifras son motivo de preocupación, yo diría de alta preocupación. Por lo que es necesario, evidentemente, aunar esfuerzos para mejorar la detección del alumnado, intervenir precozmente para así poder desarrollar todas sus potencialidades y, evidentemente, lograr también que ese fracaso escolar se desvanezca. Esta es la petición que hacemos a todos y todas, porque solo con esta colaboración podremos seguir avanzando en este recorrido e introduciendo cambios en nuestras decisiones y prácticas para mejorar la calidad de la respuesta educativa que nuestro sistema presta a alumnos, alumnas y familias. Agradezco sinceramente vuestra presencia y animo a todos los agentes sociales y educativos a que desarrolléis con ilusión y con motivación las propuestas contenidas en el plan que a continuación se os va a presentar. Es que a mi casco, benetan, justifico.